Ya nos encontramos de nueva cuenta aquí en Voz Expresiva. Siempre es un gusto darle la bienvenida, pero sabe que también es un gusto darle la bienvenida a, pues ahora ya a candidato del PRI, Jorge Estopellán. ¿Cómo estás? Bien, Clau, ¿cómo estás tú? También muy bien. Qué bueno, toda, muchas gracias. Con la calor, dirían ahí, va. O sea, ya no sabemos si vamos a llegar a los 36 o hasta los 40, pero yo ya siento, querido Jorge, que ya estamos como a 50 grados en la noche, ¿no? De esas veces. Yo creo que sí, y luego me tienes al lado de la chimenea, entonces suben unos grados más. De hecho, te vamos a traer un chocolate con pan, o sea, un poquito hirviendo. Digo, dice, ¿no? En Veracruz no toman café por eso. Dicen que toman cafecito. Yo tomo café a las 2 de la tarde, me puedo tomar un café, me gusta. A ti te gusta mucho también sí, el café, mucho. Pero no tengo problema con el tema de la temperatura. Y dicen que regula la temperatura. Sí, bueno, pero tu chimenea, la cuestión sí. Es que terminemos así todos ensopados, ¿no? Porque la temperatura está bien alta. Pero fíjate que, pues hoy después de 3 semanas, pues ya estás aquí, ¿no? Pero la verdad es que la gente quiere conocer más allá y por eso quisiera preguntarte quién es Jorge Estopellán. Gracias, Clau. Pues Jorge Estopellán lo conoces también de muchos años. Un joven que cuando estudiante le surge esa pasión por la política e inicia esta aventura en la que hoy es uno de los retos considero más importantes de mi vida, pero que también he trabajado para ello desde estudiante. Soy egresado del Tecnológico de Celaya. Me apasiona la política. Desayuno, como, ceno, política. Tengo otras actividades, por supuesto, pero la que más me apasiona y a la que seguro estoy me voy a dedicar el resto de mi vida, pues es esta bonita actividad llamada política. ¿Quién es, además, ¿no? de un político sí ya reconocido? ¿Qué más te gusta hacer? Digamos, yo te conocí y sí tengo que platicarlo cuando aquella marcha, ¿no? Por la paz y al frente todos los estudiantes, que aparte pues es parte de, ¿no? Todavía no, aunque la política no estás tan sumergido en como ahorita, pues sí estabas como en un tema más de luchador social. Era representante estudiantil, era parte del Consejo Estudiantil del Tecnológico de Celaya, sí. Bueno, Jorge Estopellán es hijo de Patricia Guzmán, de René Estopellán. Mi papá vive en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Mi mamá vive aquí en Celaya. Tengo un hermano, Edmundo, dos sobrinos maravillosos. No tengo hijos. Entonces, ese afecto paternal que de repente le surge sí, claro. Al hombre, pues lo veo reflejado en ellos. Es parte de mis pasatiempos favoritos, pasar tiempo con ellos, con mi mamá. No veo mucho a mi papá porque, te repito, él vive allá y de sí, repente claro. Entre más actividades va teniendo uno en la vida, pues es más complicado ir a visitarlos. Ahora con el tema de la pandemia fue más complicado visitarlo. Sí, él vive claro. con mis abuelos. Mi abuelo tiene 104 años. No, ¿en serio? Te lo juro, y mi abuelita tiene 101, 102, cumple ahora en mayo, 102 ¡qué barbaridad! Años. Una pareja muy bonita. ¿Pero cuervos todavía no, bien? No, súper bien, ¿no? Mi abuelo, te voy a pasar unas fotos, sí, mi abuelo claro. en las mañanas sale a ver su tierra que tiene en la parte de atrás de su casa, toda la vida le ha gustado, parece ser que desde que era jubilado le gustaba esa parte del campo, y bueno, pues es maravilloso tener una familia así. No he tenido la oportunidad este año de ir a verlos, pero seguro estoy terminando esta aventura, pues voy a ir a saludarlos y a platicar con ellos. Mi mamá, pues bueno, ella vive aquí, ella también jubilada de ferrocarriles, y tiene también una vida tranquila, y bueno, pues yo Es parte de lo que me gusta hacer, convivir con ellos, con pasar el mayor tiempo posible, porque pareciera que no, pero sí se te va yendo el tiempo haciendo tus actividades profesionales. Claro, claro. Y de repente uno no valora el que tiene que estar más con la familia, ¿no? Claro, ya hasta cuando dices, ¿y en qué momento no? Ya sí. No conviví. ¿Cómo eras, ahorita que estás hablando de tu familia, cómo eras de niño? ¿Eras hiperactivo y eras de los que sí
Digo, yo siempre se los pregunto, pero si eras de los que le sacaba canas verdes a tus papás, ¿o no? ¿O eras así de lo más tranquilo? No, de tampoco. De los que se sentaban en una esquina, ¿dónde está Jorge? No, tampoco. No, tampoco. No recuerdo haber tenido alguna travesura que sí fuera para que te haya sacado canas verdes, pero tampoco era inactivo, la verdad es que... Mi hermano sí era tremendo. Él sí, digo, ahorita me acordé de algunas y sí, él sí era desde niño, desde muy chiquito. Yo le llevo 4 años, entonces, obvio, cuando él tenía 4, yo 8 años, ya teníamos una edad en la que recuerdo muy bien, era tremendo. Y yo no, yo la verdad es que sí fui muy activo. Me gustaba mucho jugar fútbol. Eran otros tiempos, Clau. La verdad es que hoy las generaciones... Sí tiene la oportunidad de hacer algunas actividades, pero otras son muy, muy estáticas, pues, ¿no? Claro. Les pones a un niño de 2 años, les pones una tableta y con eso lo entretienes. Sí, claro. La verdad es que, bueno, nosotros no contábamos con eso y contábamos con una pelota. ¿Qué te gustaba hacer precisamente de niño? Sí, jugar fútbol. Nosotros vivíamos en una calle en donde se podía, no pasaban muchos carros. Claro. Entonces se podía... En la tarde salí a jugar, todos los de la cuadra salíamos a jugar fútbol. Tuve la oportunidad de vivir con mi bisabuelo materno, también un tiempo, y recuerdo mucho que me ponía a coleccionar ciertas cosas como eran las biografías. No claro, sé si te acuerdas. Sí, que todavía las tenías y las pegabas en las libretas, ¿cómo no? No sé si era un tema de que te ayudara a aprender de alguna manera lo que estabas leyendo en las biografías, pero me acuerdo mucho que nos ponían las tardes a mi hermano y a mí a pegar esas biografías en las libretas y cosas de esas. Sí, claro, y que yo creo que los niños ahorita que nos están viendo no saben ni siquiera lo que es una biografía. No, bueno, o no, sea, pues googlean. Sí, claro, ahora ya. Googlean. Pero bueno... Biografía era el personaje, por ejemplo, un ejemplo de Benito Juárez, sí. ¿No? Y entonces, y todavía tenía, bueno, el margen azul, si mal no recuerdo, sí. ¿No? Entonces ponías el margen azul y luego te hacían copiar los maestros todo lo del, de lo que decía el personaje. Y era mucho, ¿no? Era una, para ustedes, un Arial 6. Para nosotros una letra pequeña, sí, en la parte de atrás como de la... Como 5, yo creo, ¿no? Un que ya casi cinco. Estabas así, sí. Como que... Y te decían, oye, tienes que resumirlo. Ahora, los más detallistas recortaban el muñequito, le recortaban el muñequito. No, yo no era tan detallista, ya está. A lo mucho las puntitas de los marcos, o sea, sí, como para que quedara decías, chatito no, la foto. No, es que yo la verdad era así, literal, era pegarlo... Y ya medio sacar el resumen, y según tu resumen eran las 3 primeras líneas, ¿no? Así sí. De, ah, ya, yo ya le saqué. No, pero es que lo más interesante, yo ya saqué el resumen, gracias, ¿no? Lo que le sigue. Sí. ¿Qué más te gustaba o qué, estudias en el TEC, ¿no? Pero cuando estabas, ¿qué materias te gustaban más? Te he de confesar, bueno, por ejemplo... El licenciado Julián Ferrer me dio, me dio clases de finanzas internacionales y me dio clases de todas las finanzas nos las dio él. Con el licenciado, le dicen, y le gusta que le digan así, el PIT, también, Eduardo Oscar Ruiz Telles, él nos daba las materias de mercadotecnia. Y también me gustaban, eran... Te quiero confesar que muchas de las materias que sí me gustaban, de repente me volví autodidacta porque el consejo estudiantil también te absorbía mucho. He creído que todos los cargos que he tenido me absorben mucho el tiempo en el buen sentido porque me he dedicado mucho a ellos. Entonces, cuando fui presidente nacional de los tecnológicos, claro, todavía cursaba algunas materias y tenía la oportunidad de que ellos me dieran... Ellos me daban la oportunidad de que yo podía viajar. Afortunadamente conocí la mayoría, digo, no todos. En ese tiempo eran 214 tecnológicos en todo el país, pero sí conocí la mayor parte. Entonces viajaba mucho. Yo creo que viajaba 4 veces a la semana y eso hacía que pues, tuvieras que ser un poco autodidacta con tus clases. Entonces, pero bueno,
O sea, que eres bueno en las matemáticas. Me estás presumiendo que eres bueno en las matemáticas. Al contrario. Creo que son muy pocos, pues, los que son buenos en las matemáticas. Sí, no, mi hermano es buenísimo para las matemáticas. Él es ingeniero mecánico. Yo soy un poquito más, digo, a lo mejor en temas de matemáticas básicas y sobre todo en las de, bueno, finanzas no son básicas, pero sí en hacer cuentas y todo eso, sí me salen muy bien, pero no, si no fui ingeniero es precisamente por eso, porque le pensé que en las matemáticas no era mi fuerte. No, o sea, qué bueno que ya tenemos calculadoras, ¿no? Los celulares, sí, además, porque antes ni te dejaban sacarlas. No, claro. Ni siquiera claro. La calculadora científica te dejaban. Creo que sí sacar. Fuimos como una generación sufrida, ¿no? O sea, pues ni calculadoras, ni celulares, ni buscar en computadoras. Bueno, o sea, creo que empezamos apenas en eso, pero tampoco era así como buscar algo, pues no, nunca, ¿no? Entonces sí tenías que ir a la biblioteca. Y sí tenías que buscar eso que estás diciendo, pero no. Pero eso te permitía, Clau, también aprender cosas que hoy de repente ves que no las saben mucho. Por ejemplo, claro. De las tablas. Por ejemplo, las tablas te las hacían repetir. Y donde te equivocaras, bueno, a mí todavía me tocó el reglazo. Sí, que a hoy... mí yo les platicaba que tenía un maestro que en tercero, o sea, entonces todavía tuve una maestra que sí, todavía no se aventaba el borrador. Ah, ¿no? Sí. Y entonces ya así como que ya la librabas, ¿no? Y el otro no, porque te lo hacía súper cerquita. Entonces, lo que eran, empezaban con las multiplicaciones, efectivamente, por lo de las tablas. Entonces, si no te sabes las tablas, entonces las multiplicaciones no. Y entonces pasa con los pies, cuando te decían, pasas esa multiplicación, entonces las piernas temblándote, sí, ¿no? Sí, y entonces, sí. ¿Pero por qué yo? ¿No? Sí. O sea, y no sé cuántos compañeros, pero ¿por qué yo? Y entonces te salía mal y a nosotros nos dejaban al lado del pizarrón, ¿no? Y entonces así, los que lo hacen mal, se quedan parados. Los que lo hacen bien, se sientan. Correcto. Y tú así como 3 horas parados. Sí. Pero bueno, yo ya estoy hablando más a mi baja, o sea... Es la parte bonita de la entrevista, claro. ¿Alguna anécdota que tú hayas dicho? La verdad es que lo recuerdo y lo recuerdo como por esto. O sea, ya sea de niño, de grande también, ¿no? O sea, que digas, pero la verdad es que nunca se me va a olvidar y va a ser una anécdota que yo sí creo que le voy a contar a las próximas generaciones. La verdad, híjole, es que todo tiene que ver con política y para mí una de las anécdotas más, más bonitas que tengo es con el político Manlio Fabio Beltrones. ¿Mm? El diputado, y me tocó en la Cámara en San Lázaro, pues jóvenes, y que ahí andamos haciendo política y buscándolos para de alguna manera interactuar con ellos, ¿no? Claro. Son tus íconos en la política. Y me tocó compartir elevador con él, y fueron 2 minutos en los que me atreví a decirle quién era, ¿no? Era presidente de los jóvenes en el estado de Guanajuato, y él muy amable me dijo que qué bueno, que bienvenido a la Cámara y todo. Y le dije, ¿alguna recomendación? Y me dijo, híjole, no sé si lo puedo decir al aire, pero lo voy a acomodar. Sí, claro. Voy a acomodar, porque sí, son palabras altisonantes. Pero dijo, sí, en la política se vale hacer fregaderas, pero no tonterías. Ya, digo, palabras más palabras. Ok, más. Ok. Se vale hacer fregaderas, pero no tonterías. Y todavía me dijo, no se le olvide. Gusto saludarlo, se abre el elevador y se va. Y pues me quedé como, que Manlio en ese momento, siendo lo que era Manlio, bueno, lo que es Manlio, Fabio Beltrones, y que tuviera ese acercamiento en un elevador 2 minutos, pues para mí fue como que sí te marca, ¿no? En la vida. Y lo cuentas de repente a los amigos, sobre todo a los que no están inmersos en la política, y dicen que sí, lo que es, como sí, que claro, qué, ¿no? Claro, pero tú que sí estás bien metido, sí, ¿no? Pues y aparte que te marca, chavo, sí, claro. Te marca, te impacta, te... Esa es una anécdota para mí, en lo personal. Y aparte, amigos, ¿no? Que se hicieron en el PRI y después se dividieron. Esa historia no la voy a contar porque yo ya me voy a una pausa. Okay. Y enseguida regresamos. Claro que sí, Clau. La reactivación turística está en marcha. Amiga y amigo visitante, en Guanajuato sí te cuidamos. Nuestros destinos te dan la bienvenida. Ven, compra y consume en Guanajuato. Si te cuidas, seguro la pasarás mejor.
Evita aglomeraciones, mantén sana distancia, usa alcohol en gel y cubrebocas. Evitemos un repunte de casos de coronavirus. Para reactivarnos, hay que cuidarnos. Guanajuato, Gobierno del Estado. En el PRI queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el Partido de México. Agarraron aquí echando carra, pero ya estamos de regreso, seguimos con esta entrevista. Fíjate que otra de las cuestiones que nos gustaría saber es, por ejemplo, cuando tú entras a ser político, porque eres un político joven, entras con la convicción de, o quién dice, ¿sabes qué? Sí, tú tienes que ir, digamos, sin partidos o sin colores, pero era así como, me gusta, sí quiero hacer. ¿Y qué pensabas hacer? No, yo siempre he sido priista. Mi familia, ya te platicé de mi bisabuelo, él fue presidente municipal, fue diputado local. Y bueno, pues nosotros crecimos en la familia siendo priistas. Habrá algunos que tengan dentro de la familia alguna otra, pues no sé si ideología, pero sí de repente se enfocan por otros partidos, sobre todo en el estado en donde viven, ¿no? Y depende la persona, pero en la mayoría de la familia, sobre todo en mi familia materna, los Chacón, siempre han sido priistas y siempre, y entonces bueno, pues creces con eso. Cuando yo entro al tecnológico, pues obviamente me inclino por la política estudiantil, si es una política apartidista, obviamente. Y bueno, pues empiezas a ver que tienes que en algún momento tomar un camino por un partido político, porque además pues es la forma de hacer política en México, a través de un partido claro. Político. Claro. Entonces, había, pues ya sabes, el acercamiento. Y sobre todo después de esa marcha que tú platicas, pues había el acercamiento de algunos actores del gobierno del estado, pues para que nos fuéramos hacia otro partido. Yo decidí pues entrar a mi partido porque, pues primero por la convicción, por la ideología, y tercera, precisamente por el acercamiento que ellos buscaron, ¿no? Claro. El decir, ¿cómo me voy a terminar yendo a un partido por el cual he señalado todas las deficiencias que tiene este estado en ese momento, pues, y sigue siendo, pero en ese momento la inseguridad, la falta de compromiso hacia el tecnológico? ¿Qué fue lo de la inseguridad, la principal sí, marcha? Fue lo que aparte fue una marcha pacífica. Sí, la verdad es que fue una marcha convocada por los alumnos, no fue convocada por nosotros los líderes. Y digo, es claro esto porque al final de cuentas, quien lo decidió, y qué bueno, fueron los alumnos. Claro. Tristemente, ese tipo de hechos terminan por unir a la gente para bien, pues, o sea, para hacer algo que era un reclamo legítimo de toda la comunidad tecnológica. Yo voy a empezar con las preguntas, y ahora sí es, cuando tú piensas en presidencia municipal, ¿qué piensas? Pues creo que el partido en el poder ya perdió las prioridades que tiene un municipio. Después de 24 años es obviamente tienes un desgaste de poder. Pudiera haber actores que puedan tener incluso buenas intenciones, pero claro. Si un grupo de poder que además viene gobernando por muchos años y que sus intereses, la prioridad es el interés económico en beneficio de unos cuantos, pues es obvio que va a terminar por descuidar otras cosas, que a la postre quienes sufren esto pues somos los celayenses, ¿no? Un tema de eso pues es la inseguridad.
Cuando otros estados piensan o otros municipios piensan en Celaya, ¿qué crees que piensan? ¿Cómo crees que más bien nos identifiquen? Bueno, no el país, no otros municipios, el mundo nos identifica como la ciudad más violenta del mundo. Entonces, pues, ¿cómo nos van a identificar como eso? Y sí, tristemente, cuando tú les dices, soy de Celaya, lo primero que dices, ay, híjole, está muy feo por allá, ¿no? Híjole, ¿y a poco sí le gusta vivir allá? Híjole, ¿y cómo le hace? Me pasó en un servicio de plataforma, lo puedo decir, ¿no? De Uber. De un servicio de Uber en San Luis Potosí. Me dice, oye, se está poniendo muy feo San Luis Potosí, ¿verdad? Le digo, no sé, no soy de aquí. ¿De dónde es? De Celaya. Ah, caray, no, pues, ¿qué le cuento? Y como que cambió conmigo, te lo juro, cambió así. Me va a saltar. Sí. Además, mi... Sí, claro. Mi cara a lo mejor no ayudó mucho a que se pusiera tranquilo, ¿verdad? Pero sí. Y es triste, la verdad es que es claro. Triste, pero sí tiene mucho que ver el que la... Ha perdido el rumbo el gobierno en el poder. La bola del agua. Bueno, un ícono. Hay dos en el mundo, una en Alemania, en Stuttgart, y otra aquí en Celaya. Y es un ícono para todos. Cuando un turista viene, lo dices en son de broma, que está lleno de cajeta, ¿no? Claro. Es un símbolo muy bonito, además. Tiene sus características porque solo hay dos de ese tipo en el mundo. ¿Qué significa Celaya? Para mí es un lugar que me ha dado todo. Me ha dado una oportunidad de salir adelante. Me dio la oportunidad de que mi familia tuviera un lugar donde vivir, donde desarrollarnos. Y es mi casa. Es el lugar en donde seguro estoy y me voy a morir. ¿Cómo te consideras o dame tres cualidades de Jorge Estopella? Soy dedicado, soy puntual y soy... No me voltees a ver así porque nada más me tardé 2 minutos. Bueno, yo llegué... Yo llegué en punto. y soy leal. Soy leal a las causas, a los amigos, a la parte justa de cada una de las situaciones que se me atraviesan. ¿Qué no te gusta de ti? Físicamente. Gracias. Gracias, qué bueno. Qué bueno, me salvaste. Casi, me salvaste de una. Me uní al taxista, sí, ¿no? Sí. Claro, no me gusta que soy de repente procrastinador, me dejo decidioso, pues dejo... Ah, sí, dije que... Decidioso, de repente me molesta en mí mismo esa desidia. No me gusta que priorizo mi trabajo político ante algunas cosas. Le he fallado muchas veces a mis amigos en situaciones sociales, pero que influyen e importan. Sí, claro. A mi familia también de repente le he fallado en algunas reuniones por estar haciendo pues lo que me apasiona, pero además a lo que me he comprometido, ¿no? Si me comprometo a tener un cargo y no puedo ir porque creo yo que le doy la prioridad a una reunión social, que está bien, habrá quienes sí lo hacen. En mi caso no lo hago y eso pues me molesta porque no lo puedo cambiar. Cuando caminas por las calles de Celaya, ¿qué piensas? Que hay mucho por cambiar, hay mucho por hacer. Tenemos que entrarle a la reconstrucción del tejido social y esto en los políticos podría sonar muy repetitivo, pero ese es el camino. Tienes que cambiar la desigualdad social que hay, en donde ves un fraccionamiento amurallado con un buen poder adquisitivo y por el otro lado ves una colonia popular a la vuelta de la esquina de ese fraccionamiento en donde pues la situación económica no es la mejor. Eso se tiene que cambiar. Tenemos que cambiar la imagen que tiene Celaya. De repente es una ciudad, la ciudad es bonita, pero la ciudad es sucia de repente. Entonces eso lo tenemos que cambiar definitivamente.
Tenemos que cambiar la señalética también. Mucha gente, y si tú le preguntas, si no es de aquí, no puede atravesar la ciudad con las puras señales de tránsito. Tiene sí, que claro. ser a través de aplicaciones. Está bien, para eso son las aplicaciones y la tecnología la tienes que usar, pero realmente debería, una buena ciudad debería tener las mejores señaléticas. ¿Qué te adolece todavía, pero como celayense, no como político, ¿qué te adolece todavía de Celaya? No poder salir en la noche a cualquier hora de mi casa, que es tu casa, a comprar unos tacos caminando. Eso yo lo hacía de estudiante. Sí, claro. Digo, primero, pues, por necesidad, porque, pero segunda, porque no lo valoras en ese momento lo que realmente significa para un ciudadano poder caminar en las calles. Hoy, de donde yo vivo hacia una taquería, ya a las 11 de la noche lo tienes que hacer en vehículo porque claro. tienes o corres el riesgo de que te pase algo, ¿no? Eso tema me adolece. COVID. Híjole, es una situación que nadie esperaba, es una pandemia, por tanto es algo mundial. Estoy seguro que el gobierno federal no lo atendió como debía. Hoy no por algo tenemos el número de muertos que tenemos en todo el país. El gobierno del estado considero que ha hecho lo suficiente y ahí lo dejaría. Y en cuestión municipal, bueno, pues no tienen mucho que hacer. Finalmente quienes lo hacen es el gobierno. Como sociedad también nos ha faltado. Quiero decirlo que también como ciudadanos no hemos sido lo suficientemente cuidadosos para que pudiéramos disminuir los riesgos. ¿A favor o en contra de que los niños regresen a clases? No, en contra. La verdad es que estoy en contra hasta que ni los maestros en su totalidad estén vacunados, pero también los mismos niños. Es que lo que pasa es que he leído que científicos dicen que incluso niños también pueden estar contagiados. Claro. Entonces, primero es poner en riesgo a los niños y segundo es poner en riesgo que los niños lleven el virus a su casa a través de ya tener clases presenciales. Yo considero que habría que esperar un poco más. ¿Con zapatos o sin zapatos? Sin zapatos. Camino descalzo por la casa riquísimo. Sí, claro, sí. Y con este calor más, ¿no? Con ese calor y con el frío, me dicen, ¿no tienes frío? Ponte zapatos o algo, pero la verdad es que sí, no, sin zapatos. Es algo de lo más rico cuando estás en tu casa. Y la verdad es que, ¿calor o frío? Frío, totalmente. Sí, sí, ¿verdad? Sí, frío. Con el frío te puedes poner, hasta la ropa, me gusta más sí, la claro, ropa de frío. Claro. Que la ropa en tiempo de calor, no, digo, prefiero el frío totalmente. Y los lugares son más bonitos con frío. En Casas Grandes, Chihuahua, donde viven, deberías ver los paisajes hermosos cuando está nevando y cuando está... O sea, todavía baja mucho la temperatura. Sí, totalmente, sí. Todo el norte del estado es una hielera. Es bonito, es padrísimo. Los nogales secos, pero llenos de nieve. Muy bonito. No, yo prefiero el frío, definitivamente. Pues ya nos tenemos que despedir esta charla. ¿Por qué? De verdad, sí, se fue súper rápido, pero esta charla, la verdad es que muchísimas gracias. No, Clau, muchas gracias por siempre recibirnos, porque tú has sido parte que le ha dado seguimiento a esta corta carrera política, pero pues bueno, siempre he estado ahí pendiente de lo que uno va haciendo y eso te lo agradezco y te lo valoro mucho. Gracias a ti, gracias por acompañarnos, esta es tu casa. Gracias. Muchas gracias, ya nos tenemos que despedir, nos vemos el miércoles.